continuamos en el programa Punto de Vista y con nuestra invitada especial, Clara. Clara, nos estabas diciendo ahorita, y hablando carreta realmente, de que ella no estaba monetizando, y tal vez no lo está monetizando de pronto de la manera que uno dijera, se ve representativo en millones o en riquezas. Pero Clara, nos está mintiendo, porque yo le puedo decir que nos hemos enterado, incluso por boca de ella y otras personas, llegó hace poco de Cartagena, tiene contactos en otros países que ya nos va a contar en donde está haciendo público su libro, aparte de todo que ya lleva varios escritos y está en la producción de tu segundo libro. Voy en el tercero, en el tercero. Entonces no puede decir que a través de todo eso que le sucedió no encontró una manera de canalizarlo, y ni siquiera, pues digamos que el dinero puede ser representativo sí o no, pero estás conociendo otros países, otros escenarios, otros escritores, y te estás enriqueciendo tú espiritualmente. O sea, miremoslo desde ahí. Total. Entonces, no me mientas, no le mientas a tu público. Entonces, Clara, cuéntanos cómo ha sido después de eso, ese proceso cuando haces tu primer libro, se lo envías luego a él y le dices, mire, ese es el reflejo de esa tienda terrible con la que usted me dejó, pero hoy estoy haciendo algo por mí y por mucha gente en ese recorrido. ¿Qué ha pasado en ese recorrido que estás? Bueno, ha pasado muchas cosas, y es que primero nace el lema con el que yo manejo, y es la literatura sana, salva y sana, ¿no? Entonces, sana, salva y libera. Entonces, es el proceso de la catarsis y de poder demostrar en todos los estados emocionales qué pasa con una persona. Bueno, si bien, entonces, el lanzamiento de mi primer poemario, que se llama No me leas, se hace en el marco de un festival poético de los más importantes en Manabí, Ecuador, donde recorremos la costa pacífica durante 8 días. Con el sentido poético, y todos los cantones y todas las parroquias, como las llaman ellos allá, nos reciben y podemos llevar este mensaje. Viene, pasa el tiempo de silencio de la tierra, y resulta que se abre la FILMO, y este año tengo el privilegio, gracias al Gremio Poético Colombiano, de tener el lanzamiento oficial de No me leas para Colombia a través de la FILMO. Entonces fue una experiencia maravillosa estar en mi país con mi poesía, empezar a reconocerme dentro del círculo de poetas y escritores colombianos. Estando allí se instauran unas comunicaciones y nos contacta Walter Caicedo, que es el director de la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena, un escritor también maravilloso, un amigo muy divino que he encontrado, y me ofrece el escenario para luego lanzar mi segunda obra, que se llama Calle La Jeta. Totalmente poesía, una poesía distinta. No me leas, puede ser una poesía rosa. Aquí hay una poesía mucho más fuerte, mucho más madura en cuanto a lo ancestral y lo social. Entonces, hago esta apertura, hacemos ruedas de prensa, hacemos nuevos amigos, y llegando a Cartagena me busca una editorial chilena para organizar ya en serio, un poco más en serio, la venta y la distribución de mis libros y darme a conocer, porque detrás de los poemarios tienen valores agregados, y es que yo hago talleres de escritura creativa y de manejo de emociones. Entonces, quien adquiera el libro y quiera participar en un taller, bienvenido sea. Bueno, ahí esa partecita, yo creo que a muchos de los televidentes dicen, bueno, a veces uno en medio de una situación, no hablemos solamente del tema de desamor, porque no solamente es lo único que de pronto a veces le genera a uno incertidumbre, ansiedad, depresión y muchas cosas más, sino a veces el trabajo, a veces la familia, a veces la muerte de un familiar, no sé, tantas cosas que a través de pronto de la escritura uno podría llegar a canalizar ese sentimiento y poder vaciarse, porque a veces, como yo pienso que como tú lo estás haciendo, es como cuando uno llora, ¿no? Entonces, como que tú lloras y te desahogas, y entonces ahora no lloramos, sino que lo escribimos. Entonces, digamos que es empacatativa, hay cómo contactar a Clara, dónde ir, venga, yo estoy interesada, quiero meterme en ese cuento de poder soltar aquello que a veces a uno le cuesta tanto. Exacto.
Entonces, antes de decirte, entonces a través de mi experiencia que lo he vivido, lo he canalizado, he desarrollado unas didácticas a través de la implementación y manejo de talleres con la escritura creativa, pero también con ese manejo emocional, conductual y el reconocimiento que tenemos como personas. Entonces, de ahí, hace mucho, un tiempito atrás, nació Código y Letra. Y ahí, así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Código y Letra, que es el espacio de escritura creativa donde tengo alguna visualización del proceso que se hace con niños, con adultos y con jóvenes para poder implementar estas didácticas. Y obviamente en Instagram y en Facebook, Clarita Sierra. Y allí me pueden contactar para ponerse en sintonía con todo lo que el universo les tiene también. Bueno, hay otra cosa importante, claro, y tú lo acabas de decir, es niños y adultos. De pronto en un niño, pues porque hasta ahora se está formando y termina siendo como una esponja que absorbe de pronto lo que uno le puede enseñar. ¿Cómo es trabajarlo con adultos? Siento yo que a veces uno va con una cantidad de prejuicios, va uno con su mente cerrada, o esto no quiero. Bueno, de hecho pensaría yo que los que lleguen allá es porque quieren hacer. Ajá. Pero debe ser obviamente un proceso súper diferente el hacerlo con el adulto, de decirle suerte, lo escribe, lo que está pensando, como lo esté pensando. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de Clara en esos talleres con los adultos? Hace una anécdota que tú digas, no, un día me encontré con una gente. Bueno, fíjate que ahí juega un papel y un rol importante mi profesión como docente. Llevo siendo docente 25 años, soy licenciada en educación infantil y preescolar. Tengo una profundización en procesos escritos y orales, tengo maestría en educación y actualmente hago una maestría. Le falta estudiar psicología entonces para que le saque a uno ya las palabras. No, yo creo que la psicología ya la tengo inmersa en todo lo que he vivido. Entonces, en ese orden de ideas, esto favorece que la creación de estrategias, de ideas, de metodologías, las pueda incorporar. Anécdota. Un día me invitan al SENA de Mosquera a dictar un taller, entre los cuales pues habían más mujeres que hombres, y empiezo a llevar mi taller de la semilla, que es un taller preciosísimo, y empiezo yo a simular todo el proceso de la germinación de la planta con todo el proceso emocional. Cuando me doy cuenta, llevaba la segunda acción de ese taller y todos estaban atacados, llorando. Y yo me sorprendí, yo decía, pero el taller no es, yo decía, el taller no era para llorar, era, toqué tantas fibras, pero solamente con el tono de la voz y mostrando un frijolito. Y a través de esos símbolos que yo manejo, estaban haciendo su catarsis, estaban sacando. Hoy por hoy hay gente que me ha contactado de ese taller que ya lo dicté hace 4 años, con gente adulta, que llaman a agradecerme, que llaman a decirme qué más pueden hacer, qué más pueden incorporar. Y como el conocimiento es para todos, pues yo se los ofrezco, se los doy, les comento. Y eso ha sido que este trabajo se integre de una manera tan linda, tan humana, tan emocional, pero a la vez tan literaria. Finalmente termina siendo como una terapia, como ir al psicólogo, pero a través de la escritura. Clarita, yo no me quiero ir de este programa, lo vamos a hacer en nuestra próxima sección, sin que tú nos leas un poquito de ese poema. Aparte de todo, que yo en este momento, antes de irme a comerciales, ya me estoy imaginando a Clarita con su voz así toda tenue y toda bella, leyéndonos este hermoso poema. En contados segundos volvemos con ustedes, nuestros queridos televidentes, quédense ahí en sus casitas y ya regresamos.